Hola, ¿cómo están, amigos de CAD Fiscal? Les saluda Marisol Barrón y les quiero presumir que esta tarde me encuentro en Isla Mujeres, una isla encantadora, pintoresca, con unas aguas cristalinas y tibias y que es el hogar perfecto para los delfines, las tortugas, que son las actividades más conocidas de Isla Mujeres. Y yo les quiero presentar un poquito más de Cancún porque este día tenemos diplomado en esta ciudad, así que acompáñame a conocerla. Localizado en un lugar estratégico, Cancún es la principal puerta de entrada al mundo maya y el Caribe. Con bellas playas y su reconocida Isla Mujeres, que nos ofrece un romántico entorno, con sus aguas de color azul turquesa, playas de arena blanca y una puesta de sol espectacular. Esto lo ha convertido en un destino favorito de todos los turistas. Isla Mujeres combina la belleza del Caribe, con una exuberante selva tropical y el maravilloso legado de la civilización maya. En la punta sur de la Isla Mujeres hay un vestigio de un templo maya. Los arqueólogos saben que Isla Mujeres fue un santuario dedicado a Ixchel, diosa maya de la fertilidad. En la zona sur de Isla Mujeres y detrás de mí está uno de los vestigios de un templo maya. Pero ahora sí vamos con lo bueno que vamos a tener durante el break en este diplomado en Cancún, en donde vamos a comprobar si realmente todos los presentes están bien estudiaditos. Y quien lo esté, les vamos a dar un premio. ¿Quieren ver esto? Acompáñenme. Empecemos. Primera pregunta. ¿Límite de ingresos para pertenecer al RIF? No, 2,000,000 de pesos anuales. Segunda. ¿El donativo de 50,000 pesos por un hermano está exento? Sí. Llevas 2 de 3. La tercera. ¿Plazo para entregarle información y documentación en una revisión de gabinete? 15 días. ¿Cómo están? Ya los voy a interrumpir. Los veo muy serios. ¿Qué tiene? No, pues sonrían a la vida, hombre. ¿Están enojados con la vida? Sobre todo el caballero es más serio, un poquito más. ¿Sí, serio? Creo igual, igual. Ya los hice sonreír. Qué bueno, y eso me da alegría que los hice sonreír el día de hoy. Límite de ingresos para pertenecer al RIF. 2,000,000. 2,000,000. Híjole, que se me hace que aquí se van a estar copiando, ¿eh? Segunda. ¿El donativo de 50,000 pesos por un hermano está exento? Sí, sí está exento. Sí está exento. Última pregunta. ¿Plazo para entregar la información y documentación en una revisión de gabinete? No, 15 más 10. ¿Acá? Puede ser inmediato, puede ser 6 días o puede ser 15 días. Bueno, 6 más 10 días. Eso por esa discreción de la autoridad, los últimos 10 días. Te tengo una noticia. Te puedo regalar una ley. Okay. ¿Te interesa? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, pero no va a ser tan fácil porque te voy a hacer 3 preguntas y si las 3 me las contestas bien, te la puedes llevar. Primer pregunta. Límite de ingresos para pertenecer al RIF. Límite de ingresos para pertenecer 2,000,000. Segunda. ¿El donativo de 50,000 pesos por un hermano está exento? Sí, sí está exento. Punto verde. ¿Plazo para entregar la información y documentación en una revisión de gabinete? 6 días hábiles. ¡Ay, vas tan bien, hombre! Es por la limitante de las veces salarios mínimos que tiene. ¡Felicidades! ¿No que no? ¡Felicidades! Entonces ahorita les vamos a dar su ley. Pues llegó el momento que menos me gusta y es el de decir adiós, pero antes yo les tengo que recordar que nos sigan en nuestras redes sociales y nos escriban si quieren que los visitemos en su ciudad, si quieren salir en esta sección, ahí háganlo en nuestro Facebook, Twitter, @CAPFiscal. Yo me despido, mi nombre es Marisol Barrón y bueno, ni modo, me voy a sacrificar por ustedes y me voy a echar un chapuzón. Bye bye, nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde aquí en Status.